Querido y buen Padre, alabamos tu nombre porque para siempre es tu misericordia. El estar aquí reunidos, Señor, recordando el momento cuando creaste este mundo, te tributamos toda la honra y toda la gloria. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, nos dé discernimiento para estudiar tu palabra y que podamos tomar las decisiones correctas que nos permitan poder permanecer cerca de ti. Guárdanos en tu palabra, porque tu palabra es fiel y verdadera. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Ustedes saben que tenemos un saludo, ¿verdad? ¿Cómo están, familia? Los chicos de primer ingreso, pues apenas van a estar aprendiendo este saludo, excelente, mejorando y a Jesucristo esperando. Saludamos también a quienes están ahí conectados, quienes están siguiendo esta transmisión. Debo decirles que mientras, ahorita vamos a hablar un poquito de lo que aparece ahí en las fotografías, pero mientras estuvimos ahí en el campamento en Oshkosh, varias personas se nos acercaron, nos dijeron, nosotros seguimos las transmisiones, estamos en diferentes partes de Estados Unidos, por favor, cuando estén allá, mándenos saludos. Y bueno, hay personas que han estado mencionando algunos comentarios. Por ejemplo, tenemos a Elma, que nos escribe desde Costa Rica. Bendiciones, feliz sábado. Desde el norte de California, Anubia Poblete. Dice Mireya, que todos nos regocijemos en este día santo. Gocémonos de las bendiciones de nuestro Dios. Saludos desde Querétaro. Saludos desde Texas. Desde República Dominicana. Desde Minatitlán, Veracruz. Tenemos también desde Kansas City. Y saben, yo no sé cómo nos reconocían. Bueno, sí sé, porque andábamos con el sombrero charro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en una ocasión yo llevaba una playera, un sombrero charro, andaba en shorts y tenis. Y pues dije, no me van a reconocer, pero rápidamente, ahí está el pastor, vengan, una foto. Manden saludos allá a la comunidad de Montemorelos. Saben, tenemos muchas personas que nos siguen y les deseamos un feliz sábado para ustedes. ¿Qué les parece si como iglesia, a todos los que están ahí conectados a través de las redes sociales, les mandamos un saludo, levantemos nuestras manos, que ellos sientan este aprecio desde este lugar? Y miren, esta fotografía que ustedes pueden ver, estamos ahí a la puerta del templo de la iglesia del West Central de Chicago. Es una postal muy bonita porque recordamos el cariño y la hospitalidad que nos brindó los hermanos de esta iglesia. Abrieron las puertas ahí de su atrio y ahí nos acostamos como sardinas, uno detrás de otro, uno al lado del otro. Si te movías, le pegabas al que estaba a su lado. Y hay niños como el mío, que como relojitos se van moviendo, ¿verdad? Y pues ahí en la mañana amanecía uno de un lado, el otro del otro. Pero realmente el cariño de la iglesia, las atenciones que nos brindaron fueron sensacionales. Miren, tuvimos la oportunidad de pasear también por allí y disfrutar en lo que llegábamos al campamento. Como que nos estábamos animando para ir al campamento. Y ahí la gente se acercaba, preguntaba que a dónde íbamos, por qué íbamos así. Algunos identificaban el logotipo del evento. Y tuvimos también la oportunidad de ir a la iglesia de Andrews y participar del culto el sábado y disfrutar de la familia. Ese día había ya muchas personas que se dirigían al campamento. Y allí tuvimos la oportunidad de encontrarnos con ellos. Y miren, después, por la tarde, después de la comida, fuimos a la Villa Adventista, conocimos las casas de la hermana Lina White, de Jaime White, y vean cómo es que esta casa se preserva todavía hasta el día de hoy. Fue un momento, creo, muy, muy lindo para despedir ahí el sábado.
También tuvimos la oportunidad de ir a algunos museos y conocer un poco más de la cultura, de la historia, de la ciencia. Y miren qué maravilloso espectáculo ese. Seguramente ustedes lo vieron por redes sociales, pero participamos de la cruz humana que se formó y se estableció el récord Guinness ahí de la cruz humana más grande formada por personas, más de 13,000 personas. Había que ponerse un atuendo, por eso se ve así todo azul, con todo y capucha o gorra para que se viera desde el cielo esta toma. Y bueno, pues por ahí estamos, a ver si nos encuentran. ¿Saben que yo puse el sombrero charro así para ver? Dije, no, pues sí, sí me voy a identificar, o sí, vamos a identificar al grupo, y pusimos así el sombrero charro en las manos. Pero miren, no se ve absolutamente nada. Así que, pues, pero por ahí estamos, damos fe y legalidad que ahí estuvimos. Y bueno, los chicos ahí también tuvieron la oportunidad de encontrarse con el presidente de la Iglesia Mundial, el pastor Ted Wilson, quien hizo acto de presencia y también entregó algunos pins de recuerdo. Así que también se encontraron ahí al pastor Peralta, que manda saludos y amenaza con regresar. La verdad que quedó, dice, todavía traigo la ola y el efecto de Montemorelos, porque dice, me escriben los muchachos, me preguntan que cuándo regreso, que esto y que el otro, ando atendiendo todavía, ya no estoy allá, pero sigo recordando con cariño a los chicos de Montemorelos. Así que un saludo también para el pastor. Y miren, qué martirio, ¿verdad? Qué sufrimiento. Bueno, pues también dentro del campamento había una sección para recreación. Todo el evento es realmente recreativo. Y bueno, ahí tuvimos también la oportunidad de asistir en algún momento a eso. Y ustedes pueden ver en esta fotografía hasta el final la cantidad de personas. Aproximadamente, pues se habla de 55,000 personas. Y bueno, ahí Pastor Soto con sus ovejas. Y saben que esos sombreros charros se quedaron allá en Wisconsin. Allá los intercambiaron, los regalaron, los intercambiaron. Y fue una grata experiencia poder participar de lo que la iglesia en el mundo se reúne. Así que, pues, qué maravilla poder tener estos momentos tan especiales. Debo decirles que Dios obró muchos milagros desde el inicio. Cuando nos sentamos en el avión, el doctor Florian, el pastor Soto, pude ver sus caras de ya estamos todos en el avión, ya estamos viajando. Y es que uno, nos iban a cerrar migración y no llegaba una persona. El mismo día que íbamos a volar, uno de los muchachos nos habló y nos dijo, no me dieron el pasaporte. Después de una hora nos dijo, milagro, milagro, me dieron el pasaporte. Y bueno, pues pudimos ver la mano de Dios en todo momento. Quiero decirles que el Señor ha sido bueno y damos gracias a Dios. Y finalmente, ahí estábamos con el grito de, ¿cómo era? ¡Edulos! Haciendo historia en este maravilloso evento, el único club de México que pudo asistir a esta reunión. Nos espera el 2024 para el siguiente evento mundial. Así que esperemos que el Señor venga antes, ¿no es cierto? Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios. San Juan 17:6, donde nos dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado, ¿qué dice? Tu palabra. Así que otra manera de saludarnos puede ser, ¿cómo están? Guardando su palabra. ¿Cómo están, familia? Guardando su palabra. Porque estamos yendo en esa dirección de que el Señor pueda manifestarse también en nosotros. Y debo decirles que el libro de San Juan y sobre todo este personaje tan especial, mírenlo cómo lo describe
El comentario bíblico adventista dice, al contemplar a Jesús, al, aquel que es codiciable en todo sentido, Juan sintió el supremo anhelo de asemejarse a su maestro. Era el menor que los otros discípulos, y con la confianza y la admiración que la juventud siente por un héroe, le abrió su corazón a Jesús. Siempre estaba al lado de su maestro, y como resultado de entregarse más de lleno a la influencia de esa vida perfecta, llegó a reflejarla más plenamente que sus compañeros. Su espíritu era más receptivo, era más sumiso. Cuando la pura luz del sol de justicia se reveló uno tras otro sus defectos, se humilló. Aceptó el reproche implícito en la vida perfecta de Cristo y explícito en sus palabras de consejo y reprobación. A medida que entregaba su vida a la influencia del Salvador, el amor y la gracia divina lo fueron transformando. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Un hombre con defectos, un hombre con muchas limitaciones, pero que al estar en contacto con su maestro, al escuchar su palabra, al recibir el mensaje, a estar siendo influenciado por una vida perfecta, llegó a ser transformado. Ese Juan, ese es el que nos habla de Jesucristo. Por eso cuando hablamos del libro de Juan, tenemos que pensar en lo que este hombre fue, en lo que este discípulo llegó a ser. Y entonces se describe en el capítulo 17 esta oración sacerdotal. Una oración de consagración, una petición de Dios hacia su Padre, una oración que irradiaba victoria. Porque el capítulo 16, versículo 33 dice, confiad que yo he vencido al mundo. Y en ese contexto, Jesús, al orar por sus discípulos, también nos muestra en esa oración una oración en victoria, pero que tendría que cumplirse también. Era una oración que se había logrado en el Espíritu, en los propósitos, pero que se cumpliría prontamente también. Pero dice el versículo 6, donde nos vamos a concentrar, he manifestado tu nombre a los hombres. Esta fue la misión de Jesús, manifestar el nombre de Dios, darlo a conocer. Pero miren qué interesante, cuando ustedes van al libro de San Juan, capítulo 1, el versículo 18, miren lo que dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ese fue el propósito de Jesús, he venido a darlo a conocer, a manifestar su nombre, aunque no lo podemos ver, aunque las personas lo desconocían, aunque no conocían exactamente cuál era su función, vino Jesús, el unigénito Hijo de Dios, y lo dio a conocer, lo desplegó la gloria del Padre, guió a las personas por el camino, les mostró el sendero de la verdad. He manifestado tu nombre. Lo hace como una acción salvífica, una acción misionera de parte de Jesús. Por eso cuando dice, he manifestado tu nombre, esta es la afirmación de Jesús ante la humanidad para conocer su carácter, para conocer su poder, para conocer su gloria y para conocer el corazón de Dios. He manifestado tu nombre a los hombres. Es como he acercado a la humanidad y nos pone a nosotros en esa condición, te he acercado para que ellos te conozcan. Por eso Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es a través de Jesús, Él ha traído tan cerca al cristiano más humilde que puede tomar en sus labios y pronunciar ese precioso nombre.
porque lo ha manifestado. Esta ha sido su misión. Debo decirles también que por eso en el libro de Juan encontramos las diferentes expresiones de parte de Jesús cuando dice, yo soy. ¿Yo soy qué? Dígame una. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el agua de vida. Yo soy la puerta. Yo soy. Entonces Jesús manifestó el nombre de Dios a través de su persona. Y al conocerlo a Él, conocemos la voluntad del Padre, entendemos el corazón de Dios, nos adentramos a esa mente tan infinita que nosotros no logramos comprender, pero que nos muestra el propósito divino para nuestras vidas. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Somos su propiedad, somos su tesoro, le pertenecemos. Es Dios quien está alcanzándonos a través de su Hijo y lo hizo en la cruz del Calvario. Y lo sigue haciendo a través de su Espíritu para que durante este semestre, para que al comenzar nuestros proyectos académicos, para que al estar reunidos cada sábado en este lugar, recordemos que es Jesucristo quien ha establecido ese camino para que nosotros conozcamos la voluntad del Padre. Fíjense qué interesante, la palabra Padre, entre el capítulo 13 y el capítulo 17, la palabra Padre 54 veces se expresa, 54 veces, y si hacemos un recorrido por todo el libro, 136 veces, un Padre cercano a sus hijos. Un Padre que se revela a sus hijos, que se muestra. A Dios nadie lo vio jamás. Sin embargo, tenemos a un Padre, a un Hijo que nos muestra su naturaleza y nos muestra su gloria. Miren lo que dice el capítulo 14 de San Juan, versículo 10. San Juan 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Dice Jesús, he manifestado tu nombre a los hombres y lo he hecho a través de mis palabras, a través de la palabra, pero también a través de mis obras. Y estas proceden del Padre. De tal manera que Jesús nos dio un ejemplo en palabra y en precepto, en testimonio. Su propósito fue dar a conocer la palabra. Su propósito era manifestar su nombre a los hombres. Y es interesante que cuando uno sigue leyendo lo que dice el versículo 6 del capítulo 17, donde dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Fue un encargo del cielo. Por eso les digo que somos propiedad, fuimos creados con propósito. Ayer se habló de eso y ese es el lema que estaremos siguiendo. Pero dice ahí, me los diste. Y saben que esa expresión aparece por lo menos 2 veces en ese versículo y 8 veces en todo el capítulo. Miren lo que dice ahí en el versículo 2. Para que dé vida eterna a todos los que les diste. Versículo 6, las 2 veces aparece también. El versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. El versículo 11, la parte final dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén. Y así encontramos que en este capítulo vemos que somos un especial tesoro y es que fuimos comprados con precio. Costó la vida del Hijo de Dios, pero ese unigénito, ese Hijo maravilloso, a través de esa vida perfecta,
manifestó el nombre de Dios a los hombres, y los que estaban en él, los que creyeron en él, los que escucharon en él la palabra, fueron transformados. Porque la parte final del versículo 6 dice: y ellos han guardado tu palabra. Guardados en su palabra. Han guardado tu palabra. Pero miren qué interesante. Esta expresión que aparece aquí en la oración de Jesús, en el tiempo cronológico, encontramos esta expresión: que han guardado tu palabra. Y horas más antes lo iban a abandonar, lo iban a dejar, lo iban a traicionar. ¿Cómo es que guardaron entonces la palabra? Es cierto que no eran perfectos. Sus seguidores no eran perfectos, pero habían hecho el compromiso correcto. Habían estado al lado de su maestro. Tenían fe en él. El capítulo 16, versículo 27 dice: el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis, ¿qué dice? Amado. Y habéis creído que yo salí de Dios. Aunque eran personas imperfectas, aunque todavía su carácter estaba siendo transformado, ya en la mente de Dios, a través de lo que Jesús estaba manifestándole a los hombres, Él está en esa oración y ya está diciendo: Señor, ellos los he guardado, están en tu palabra, han creído en mí, me aman, y por lo tanto los entrego para que cumplan una gran misión. Y es de eso lo que se trata. Dios desea para nosotros esa misma situación en nuestra vida. Él está manifestando su nombre para que nosotros creamos, para que nosotros lo amemos, para que nosotros podamos. Imagínense que se pudiera decir de nosotros, los que están ahí en la iglesia, los que han venido esta mañana, los que están estudiando en este semestre, los chicos que han comenzado a estudiar alguna carrera este semestre, que al final pueda decir el Señor: ellos han guardado tu palabra. La revelación de ese nombre, por lo tanto, queridos jóvenes, hermanos, personas que están siguiendo esta transmisión y escuchando este mensaje, la revelación del nombre de Dios exige de nosotros obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo 21, si regresamos a San Juan 14, el 15 dice eso: si me amáis, guardad mis mandamientos. El 23 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué dice? Será amado por mi Padre. Y no solo eso, yo lo amaré y me manifestaré, o haremos morada con él. Versículo 23, que es el que estaba ahí: y el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se dan cuenta? Es como el eco de la salvación. Jesús vino, manifestó a los hombres el nombre de Dios, reveló su carácter, manifestó su amor, lo hizo por nosotros, nos guardó en su palabra, y los discípulos, llenos de ese poder del Espíritu, habiendo comprendido y habiendo sido transformados por la vida ejemplar de Jesús, salieron al mundo a proclamar lo que han visto, lo que han oído, lo que han palpado. Y entonces llega hasta nuestros días, donde tenemos, a través de la influencia del Espíritu, que conocer a Jesús, y tenemos que acercarnos a su presencia, y tenemos que comprender el maravilloso amor, para que nosotros también manifestemos el amor del Padre a otras personas que no lo conocen. Es el eco de la salvación, es el resultado de la misión de Cristo, son las acciones salvíficas que lo llevan a un resultado, y ese resultado es que estas personas han guardado su palabra, que han sido salvados
y que dice el versículo 7 del capítulo 17, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de quién, proceden de ti. Han guardado. Ese es el compromiso que quiero que esta mañana hagamos. Que guardemos la palabra de Dios. Que escuchemos sus mensajes. Que pongamos toda nuestra atención a lo que es verdaderamente valioso. Aquello que costó la vida del Hijo de Dios. Hay que respetar, hay que guardar, hay que cumplir la palabra. Mientras algunos tal vez que no escuchan, que no guardan y que sus ojos no se abren, habrá algunos que sí atiendan a la voz del Señor. La obediencia práctica será la primera demostración genuina de un discípulo. Aunque haya dificultades, aunque haya imperfecciones, el Señor nos limpia a través de su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Y qué dice el libro de San Juan, capítulo 15, también con respecto a eso? El capítulo 15, el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Estamos cómo? Estamos limpios, por eso hay que permanecer en su palabra, por eso hay que comprender más el amor del Señor, porque permaneciendo en Él y Él en nosotros, estaremos unidos, estaremos como los pámpanos que están cercanos. Somos limpios entonces por su palabra. Saben, hace unos días fuimos a comer ahí a Monterrey. Me llevé a toda la familia. Y fuimos ahí a la entrada, justo a la entrada de Monterrey, una placita donde llegas, se levanta la pluma del estacionamiento, recoges tu boleto y entras al acceso. Comimos y cuando íbamos hacia pagar el ticket, meto el ticket en la máquina y me dice lo que tengo que pagar y me doy cuenta que no traigo efectivo, porque la comida la había pagado con tarjeta. Y empiezo a buscar efectivo, efectivo, efectivo y no traigo. Le digo a mi esposa, de todo el dinero que yo te he dado, corazón, ¿traerás unas moneditas por ahí? Y empiezo a buscar en la bolsa y nada. Me sentí mal por un momento, ¿verdad? Y luego, hijos, vamos a, porque iban todos, ¿no? Y luego, vamos al carro a buscar alguna moneda, debe de haber, siempre traemos para dar. Y no traía nada. Y estábamos pensando, ¿qué hacemos? Oh, en la parte del tercer piso hay un Oxxo. A lo mejor podemos retirar de la tarjeta. Ya vamos, subimos al tercer piso a un Oxxo para ver si podíamos retirar el efectivo. Y saco, le digo, y rápidamente las ansias de saber si se podía o no. Y puedo hacer un retiro, sí, sí puede. Ah, ya me sentí bien, saco la tarjeta. Pum, 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 sistema no sirve. Sistema no sirve. Y luego digo yo, pues no nos queda más que pedir. Pedirle a alguien que se tenga misericordia de nosotros y nos dé, pues algo. Y luego, haciendo memoria de ese momento, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? La feriecita que yo traía o los 50 pesos que yo traía, se los di al mesero. Voy a ir y le voy a decir si me los devuelve. Oigan, es que cuando estás ahí, es un acto de desesperación. Y luego dice, no, me dice mi esposa, no, no puedes hacer eso. Y luego, pues, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes? Pedir, orar, llorar. Regresarse al restaurante y pensar qué hacer. Ver si alguien deja una propina para... ¿Qué harías? No sé qué harías. Bueno, esta historia, el término de esta historia se los voy a contar en el siguiente sermón. No, no es cierto. No, porque no, el siguiente sermón le toca al pastor Irán Ruiz. Así que están invitados para que todos se queden al segundo culto. Pastor Miranda, gusto verlo también, su esposa. Qué gusto que están con nosotros. Ya son parte de la familia de Montemorelos, así que nos da mucho gusto. Lo que diga el pastor, ¿quiere que les contemos el final? Por supuesto, dice. Bueno, ahí les va. Nos pusimos a orar y todo lo demás, a llorar y a pensar qué hacer.
No había muchas soluciones, pero en eso veo, así como los diáconos que ahora los veo así con sus... Identifiqué a un miembro del personal de esa plaza. No había mucha gente, porque son de esas plazas que están pequeñas, no son muy grandes. Identifiqué a un miembro de esos y me acerco y digo, ¿qué palabras uso para que pues tenga una respuesta positiva? Pero bueno, le tuve que decir, mire, me encuentro en una situación así, ahí está mi familia y la familia con cara así de tristeza. Y les digo, estoy en este problema, dejé el dinero, la verdad que no traigo nada. No me diga más. No me dejó ni terminar. Y me dijo, vaya donde está la pluma, le pica el botón de ¿qué es ese botón? De atención al cliente. Y le dice, me dijo, ¿cuál es su nombre? Misael Castañeda. Usted les va a decir, soy Misael Castañeda, y va a pasar. Me le quedo viendo, dije, ¿será cierto lo que me está diciendo? Me sonó a que me estaba dando por mi lado. Y ya me regresé, pero me lo dijo muy serio. Usted va y le va a decir, Misael Castañeda, y va a pasar. Y ya voy con mi esposa y le digo, oye, fíjate lo que me dijo. Dice que pues nomás diga mi nombre y voy a pasar. ¿Estás seguro que te dijo eso? Sí, sí me dijo eso. Bueno, vámonos al carro, vámonos al carro. ¿Saben? Cuando me estaba acercando a estaba un carro delante y pasó, puso su boletito y pasó. Yo dije, voy a meter mi boleto, pero pues bueno, meto mi boleto. Pues obviamente no se abre. Con temor pico el botón. Sí, señor, ¿se le ofrece algo? ¿Le podemos ayudar en algo? Soy Misael Castañeda. Esos momentos se me hicieron tan largos. Realmente no se abrió en promedio como los demás autos. Estuve esperando un instante y volteé a ver a mi esposa, volteé a ver a mis hijos. Tal vez le voy a volver a recordar mi nombre. Y en eso, ¡pum!, se abre. Y aceleré. No vaya a ser que otra vez se cerrara. Y saben, eso se me quedó y lo quise compartir con ustedes porque no era tanto el nombre en sí. Y uno puede sacar muchas lecciones de esto y muchos aprendizajes, pero yo quiero mencionarles que Jesucristo sí vino a manifestar el nombre de Dios a los hombres. Y los que me diste los he guardado. Y tú y yo somos su propiedad. Y tú y yo somos sus hijos. Y dice, y ellos han guardado mi palabra. Ese es el deseo, queridos hermanos, para ustedes y para mí. Que durante este día, durante este semestre, durante el resto de nuestras vidas, podamos comprender que tenemos una misión que cumplir y que ahora a nosotros también nos toca engrandecer y manifestar ese nombre, pero sobre todo siendo leales a su palabra. ¿Cuántos quieren en esta mañana adquirir un compromiso con la palabra de Dios? Un compromiso con Dios. Un compromiso con la labor del Espíritu Santo. ¿Cuántos desean realmente, queridos muchachos, poder decirle esta mañana, Señor, sé propicio a mí? Y aunque tengo debilidades y tengo aflicciones, quiero permanecer en tu palabra. ¿Cuántos quieren decirle eso en esta mañana al Señor? ¿Puedes poner tu mano en el corazón? Querido Padre, atendemos a tu mensaje en esta mañana y lo aceptamos en nuestro corazón porque tú, Señor, eres el Dios de la palabra, el gran yo soy. Y queremos, ahora que hemos conocido tu carácter, tu amor y tu gloria, tu poder, queremos que se replique esto en nuestras vidas. Permite, Padre, que tu palabra se profundice en nuestro corazón, nos cambie, nos transforme, nos haga darnos cuenta en dónde está nuestro pecado para que podamos estar limpios, como dice la Escritura, limpios por su palabra. Quédate con nosotros, que al seguir escuchando los cantos, las oraciones, nos permita hacer este compromiso genuino contigo. Te lo pedimos en Jesús y en su precioso nombre. Amén.